nombre, el genocida Néstor Horacio Falcón. Responsable del operativo que terminó con dos personas muertas y el secuestro de tres niños en el ataque a una casa en Berazategui en 1977. Los documentos militares y los testimonios de los niños durante el juicio probaron que en ese operativo mataron a su madre, María Nicasia Rodríguez. En este edificio vive Néstor Horacio Falcón, máximo responsable del operativo que terminó con dos personas muertas y el secuestro de tres niños en el ataque a una casa en Berazategui en 1977. Los documentos militares y los testimonios de los niños durante el juicio probaron que en ese operativo mataron a su madre, María Nicasia Rodríguez, y a Arturo Alejandrino Jaime. El cuerpo de la mujer fue enterrado como NN a identificar en 2007. Casa. El Estado es cómplice ayer y hoy.